negra tengo y a ti no te quiero para nada. Entonces, ese tipo de poesía jocosa, que hay muchas, que practicó el mismo Alemato, que practicó en parte Manuel del Cabral, que practicó Nicolás Guillén, tiene mucho que ver con esa confusión que se da entre negro y negrita. La negrita es aquella que evoca la realidad social del negro, ¿no? Y la negra es la que se toma como objeto de burla al negro. Esa es una aclaración. Con respecto a Cabral, yo tuve el privilegio de compartir mucho con Cabral. Incluso una vez organizé un congreso en el que lo llevé por 4 días a New York, y allí estuvo él con su hijo, su familia y todo el mundo. Es un poeta muy interesante, es un poeta complicado desde el punto de vista de la propia sociedad dominicana. No se le ha dado el valor que tiene por el hecho de haber vivido gran parte de su vida en el exilio. Yo no sé si llamarlo exilio, ¿no? Porque, bueno, él se fue voluntariamente. Me imagino que todos saben quién era su padre, Fermín Cabral, uno de los de la gente del Senado del Congreso Trujillista, y entonces eso hizo que se mantuviera mucho tiempo en Argentina, donde nació su familia, sus hijos, donde se casó con doña Alba, que todavía vive, y entonces produce una obra fuera del país. Incluso cuando él regresa acá, mucha gente pensaba que él no era dominicano, que pasó lo mismo que con Federico Ureña, que mucha gente pensaba que era argentino, otro mexicano, pero nunca dominicano. Entonces con Cabral pasa lo mismo. Pedro Pey narra en un artículo que él escribió hace unos años de cómo Manuel del Cabral, a su llegada al país, fue a presentar a dar una conferencia en la Biblioteca Nacional y hubo que cancelarla porque fueron 2 personas. O sea, nadie sabía quién era Manuel del Cabral. Hubo que cancelarla. Y él dijo, bueno, si hay que darla con 2, yo la doy. Entonces, a raíz de eso, ustedes saben que en el 82, el 5 de octubre del 82, el Congreso Dominicano, la Cámara de Diputados, mediante una resolución fechada el 5 de octubre, como ya dije, declararon a Pedro Mir poeta nacional. Mucha gente piensa también que fue un decreto, no fue un decreto, fue una resolución que reposa en la Cámara de Diputados.